Un plan, y en su, en un, el anterior ministro de Justicia ya dijo algo en ese sentido, eh, con relación a, a, a las ideas que tienen en la cabeza, ¿no? eh, en el sentido de que, como saben que una reforma de la Constitución es prácticamente imposible, porque está muy blindada la propia Constitución por, por sus cláusulas, eh, la manera de poder taladrar eso es con un referéndum. Un referéndum. Y claro, si hay un referéndum y la inmensa mayoría de la gente dice, bueno, sí, nos parece bien que se reforme la Constitución, ¿no? pues entonces ellos se agarran ya para hacer una reforma en todos aquellos ámbitos en los que consideren oportunos, ¿no? Eh, pues no sé, la monarquía, no sé cuántos, porque consideran que están respaldados por la opinión del, de, de, de los ciudadanos. Ese es un poco el objetivo que pueden tener. Eh, claro, aquí lo que sorprende más es que el, o sea, Podemos y Esquerra Republicana pues son dos partidos, lo que han sido siempre, dos partidos extremos, de, de extrema izquierda, antisistema, que plantean esto porque lo llevan planteando toda la vida. Pero lo que, lo que es extraño es que el Partido Socialista se sume con entusiasmo a ello. Porque el Partido Socialista es un partido que fue eh, de los que apoyó el consenso que hubo en la transición española. Y que, y que fue un consenso que funcionó en todo el mundo y que llegó a todas partes y que nos pusieron como ejemplo en toda Europa y en toda América. ¿Cuántas veces ocurrió aquello? Y aquello ocurrió porque todo el mundo decidió no olvidar, pero sí decir, bueno, vamos a hacer una cosa que es que vamos a, 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 vamos a, a centrarnos en el presente cara al futuro para construir un, un país mejor y nos vamos a olvidar por tanto de todas las barbaridades que se cometieron porque en las guerras siempre se cometen barbaridades por todas partes pero no vamos a estar toda la vida así porque estamos así entonces el país va a volver otra vez a qué a la guerra civil no eh, claro ahí pues se hicieron el esfuerzo por supuesto todos la derecha y la izquierda eh, recordemos que a Fraga en el siglo XXI o a Carrillo no me acuerdo cómo fue Fraga o Carrillo le presentó le, le, o sea, Fraga y Carrillo fueron juntos al siglo XXI y no podían estar más opuestos, pero claro, era un, un, un comunismo el de Carrillo, que fíjese si tenía historia con todo lo de Paraguay, bueno, el, car el y carnicero todo de Carrillo. Claro, pero, pero eh, es verdad, si vamos a estar toda la vida así, entonces vamos a volver otra vez a lo, a lo de siempre, que es a la guerra civil. Pero se ve que hay gente que es que quiere volver a eso. Porque después de aquel acuerdo, después de una ley de amnistía que evidentemente pues, eh, funcionó y que sirvió para, como, como, como base para la transición que posteriormente se hizo, eh, bueno, ahora resulta que todos estos señores de, de la extrema izquierda, antisistema apoyados por el Partido Socialista, quieren dinamitar eso. y cargarse la transición, pues es cargarse la propia historia de ellos, porque ellos fueron baluarte de ese acuerdo que se produjo en ese momento. Entonces, en fin, es muy lamentable y, hombre, ya veremos dónde van a llegar. Ciertamente, el señor Bolaños, el ministro de la Presidencia, en las declaraciones que ha hecho esta semana, pues ya hemos visto que él mismo eh, sabe que esto no va a llegar muy lejos. Pero bueno, ya sabes que eh, organizas un poco de, de ruido o un ruido muy grande y viven de esto, porque ellos viven de Franco, de la guerra civil, del ruido, de volver a... Eh, aunque el objetivo, el objetivo eh, profundo que tienen de verdad... Como usted ha indicado, el objetivo es cargarse el régimen, el régimen que salió del 78, e instaurar un nuevo régimen de la España plural, confederal, pues todas estas cosas que la izquierda bolivariana sostiene en los países en los que gobierna en Latinoamérica.